Pues mi nombre es Julio Parra, soy de la Sierra del Norte, donde colindan de los cuatro estados. Mi localidad se llama La Cebolleta, municipio de Mezquití, Jalisco. Y las situaciones que nos encontramos es ancestralmente en el lugar donde nosotros hemos llevado ofrendas ancestralmente, y ahora está amenazado de explotación de minas. Entonces para nosotros nos duele mucho, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros desde hace millones de años visitaron ese cerro que se llama Unar, en Huichol, que es el cerro quemado. De los cuatro puntos cardinales, por ejemplo, donde nosotros dependemos es en Aramara, que es San Blas, y el Viricuta, que es el cerro quemado y todo eso. Y luego otro es en el lago de Chapala, la isla de Alacrán. Y luego otro, el Cerro Gordo, por allá por estado de Durango. Y esos cuatro puntos cardinales son los que abarcan a toda planeta. Por eso nosotros hacemos oraciones, rituales para toda la planeta, no nomás para nosotros, es para toda la humanidad. Eso es lo que nosotros defendemos, son todo lo que nosotros podemos, y también necesitamos todos los apoyos de las organizaciones, el gobierno de otros gobiernos y organizaciones de otros estados, de otros países, y así en toda la planeta, más que nada necesitamos ese apoyo. Para bien de nuestra madre tierra, para bien de todos nosotros. Mohati vete kuriti yuni al yuna bimem sa overnate.